que lo vamos a aportar, lo vamos a mantener con una primicia de no bajar el compromiso, el rumbo que tenemos los universitarios y el compromiso por Guerrero. El pueblo de Guerrero necesita una universidad fuerte, como ustedes, los empresarios, los mismos empresarios y la sociedad civil. Para todos ustedes, jóvenes, este galardón, este premio, está dedicado a ustedes. Una solidaridad para los padres que tienen ausentes a estos 42 jóvenes que tenían ilusión, la esperanza de ayudar a través de su formación, primero y luego su enseñanza, a los guerrerenses. Tenemos que unirnos, los empresarios, los líderes sociales, los académicos, los microempresarios, la sociedad civil. Tenemos que llamar la atención de que este parteaguas tiene que servirnos para construir un nuevo Guerrero. No hemos pensado en Guerrero, no hemos pensado en la colectividad, hemos pensado en las cosas personales, y eso no le beneficia a Guerrero. Hay que preguntarnos por qué la actividad turística dejó de ser la primera economía del Estado y la rebasó las mesas de los migrantes. ¿Por qué hemos dejado de hacer cosas y no han dejado de hacer cosas los empresarios o los hoteleros? Han dejado de hacer cosas quienes nos han dirigido. Universidad, en unas semanas más va a convocarlos y ahí espero que estemos presentes, que el Consejo Ciudadano esté de la mano con la universidad, porque moralmente estamos obligados a hacer un plan de gobierno mínimo de 3 periodos para quienes vengan a gobernar Guerrero. No lo vengan a improvisar, no vengan a ver qué se puede hacer por el turismo, qué se puede hacer por la industria, qué se puede hacer por la cultura, qué se puede hacer por el campo. Hay que relanzar la desesperanza que hay en los pueblos, que la gente se ha conformado ya a vivir en la miseria. Tenemos que convertirla en esperanza, que sepan que hay guerrerenses como ustedes, que todavía podemos hacer algo por Guerrero, que Guerrero lo necesita a todos unidos. Y la universidad, así como nos hemos puesto en el escenario nacional, casi a nivel de todas las universidades, tenemos que replantear un nuevo Guerrero, así como lo planteó el presidente Peña Nieto. Ya hay que decirle a los empresarios que tienen que venir a invertir Guerrero. Hoy tenemos un puerto aquí en Acapulco, donde están saliendo. Ya no queremos a nuestros paisanos en Estados Unidos, los queremos aquí con nosotros, que nos ayuden, que estemos juntos, que el cariño se fomente, que la integración familiar la mantengamos. Y que no sea con mi caso, que tengo a 3 hermanos viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hubo oportunidad para ellos. Yo los convoco a que nos unamos todos, a que hagamos un llamado entre todos, compañeros, y en honor y un reconocimiento a estos jóvenes que también querían la gloria y la esperanza y el bienestar de los guerrerenses, los jóvenes que murieron. ¿Por qué murieron? Hay que preguntarnos qué estaban haciendo allá, porque no había atención para ellos. Iban allá a votear porque querían ir precisamente a conmemorar el 12 de octubre del 68, donde murieron muchos mexicanos que tenían esperanza de que sus hijos estudiaran. Y ese es el producto, Javier Saldaña, de un campesino. Y yo quisiera que se replicara este producto en todos los hijos de los campesinos que están allá. Pero además, que este producto lo haga como lo estoy haciendo yo, que no me olvido de la sierra ni de la tierra donde nací, para que pueda ayudar con mis acciones a la gente
que más lo necesita, que son mis hermanos, los estudiantes de la universidad. Aquí hay de todos los partidos políticos, que nosotros somos gente de ellos, que nosotros somos gente de los gobernantes, pero que no se olviden de nosotros. Que hoy, para que haya condiciones en el futuro, tiene que haber candidatos comunes que tomen en cuenta la sociedad. Que en la sociedad hay gente talentosa y con ganas y con mucho corazón por ayudar a Guerrero. Y que nos debemos de plantear como premisa de ir con candidatos comunes a la gobernatura, a las diputaciones, a las senadurías y a las presidencias municipales. También los ciudadanos necesitan tener voz allá, en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión. Y yo desde aquí les pido respetuosamente a todos los líderes que nos han conducido y que han sido de todos los partidos. Nadie se puede excluir del atraso de Guerrero. Nadie puede decir que no ha conducido a Guerrero. Todos los partidos, desde las regidurías, desde las presidencias, desde las diputaciones, siendo funcionarios estatales o municipales, nos han conducido. Les hago un llamado fraterno a que nos unamos, a que nos convoquen para tener